esta actividad creo que es muy importante, dado que han participado los monitores de las prácticas preprofesionales, lo cual es algo fundamental en la formación de un estudiante, el tener unos mentores que puedan acompañarlos en el proceso de su inserción en la vida profesional, ¿no? Entonces, como mencionábamos un poco a la hora de la ponencia, qué importante es que hayan docentes que se dediquen a acompañar a los alumnos que serán los futuros docentes, porque de esta manera les pueden transmitir sus experiencias, guiarlos, acompañarlos en esta importante labor que es la formación de nuevos profesores, ¿no? Yo creo que hace una actividad muy buena y sobre todo de reconocimiento a estos profesores por la labor que hacen en pro de los estudiantes, en este caso de la UCH. De hecho, tenemos diversas actividades y creemos que la alianza entre gobierno local y la academia que es representada pues por la universidad es clave para este desarrollo de la mejora de educación, porque hay diversas acciones que nosotros realizamos y que también realizan las universidades y que a veces lo realizamos de manera aislada. Entonces la idea es que al aliarnos podamos tener un impacto mayor tanto de llegada como en la mejora de la calidad de la educación en Lima Metropolitana. Ya esta es la segunda vez que vengo a la universidad. Me parece que el ambiente es un ambiente muy acogedor, bastante familiar, el trato que he tenido con los diversos docentes y directivos de la universidad ha sido muy bueno, muy cálido, y creo que es un espacio bastante propicio para que los estudiantes que desean desarrollar sus capacidades puedan venir y como decía, pues mejorar y potenciar sus capacidades.